hola, buenos días. para empezar, eh, doy las gracias a todos los asistentes y voy a pedir perdón porque tengo que ir muy rápido. vale. cualquier cosa. Eh, este es mi correo. bien, seguimos. Cualquier necesidad, ya. sí. Eh, cualquier cosa. Eh, eso al correo. vale. y en serio, os pido disculpas porque voy a tener que ir bastante rápido. Eh, solo decir que bueno, eh, trabajo en la empresa S21 SEC y también colaboro con el Centro de Ciberseguridad Industrial, el CCI, ¿vale? que tiene una página bastante interesante que habla también sobre temas de ciberseguridad industrial, por si queréis eh, entrar y mirar un poquillo. ¿vale? ¿Qué vamos a ver aquí? Eh, pues bueno, ataques recientes, ¿vale? eh, obviando claramente el crash override, que ya hubo una ponencia ayer, por lo tanto voy a dejar ese tema aparte. Eh, debilidades en la red vamos a mirar los activos que pueden ser eh, atacables y el porqué vale no solo es atacar por atacar eh, y vamos a intentar defender esos activos que tenemos dentro de nuestra red de tecnologías de la operación vale y luego una pequeña demo a ver si me da tiempo y es doble eh, bien ataques recientes Empezaré hablando un poco de Black Energy y, y la evolución que tiene este tipo de malware, ¿vale? Eh, Black Energy en principio fue un malware creado con objetivos de realizar denegaciones de servicios distribuidas, ¿vale? Con un command and control, eh, el command and control se detectó en, por Rusia y eh, sus objetivos principales fueron Europa del Este y Norteamérica. Más allá de ahí, en 2010 eh, hubo una segunda versión de este malware con nuevas funcionalidades. Estamos hablando de rootkits, robo de datos, envío de spam. Ya se está viendo que hay eh, hay gente profesional detrás de, de este tipo de malware o gente profesional que vio que este malware tenía un potencial y lo empezó a evolucionar. Eh, es importante tener en cuenta eh, esta fecha en 2014 fue, eh, fueron publicadas eh, vulnerabilidades de, de Microsoft eh, de la suite de Office, vale, en concreto de PowerPoint y Word, porque luego serían utilizadas aparte de una de, de la Excel que también sería utilizada. Eh, Black Energy Lite y Black Energy Big fueron unas evoluciones, dos evoluciones que hubo también de este propio malware, que tuvo unas modificaciones en el método de carga pues, para dificultar su detección. ¿vale? Otra vez volvemos a ver un matiz que nos indica que este malware está desarrollado por gente que entiende el sector eh, a la hora de desarrollar tanto el malware como el sector eh, de tecnologías de la operación, que luego sería atacado. Y luego la última versión de Black Energy, llamada Black Energy 2. Y eh, nuevas funcionalidades eh, de características destructivas y, y sabotaje, que era Kill Disk, ¿vale? que te podía borrar eh, sectores de, del Master Boot Record, de la memoria de arranque. Y bueno, el ciberataque que afectó a Ucrania, el 23 del 12 de 2015, estamos hablando de 2015, no es un ataque súper reciente, ¿vale? pero como bien he dicho, no puedo hablar de Crash Override porque ya se habló. Bien, un poco los vectores de ataque que hubo, ¿vale? En este tipo de ataques, pues bueno, había aplicaciones infectadas, troyanizadas, el MSI-ESEC.exe eh, era el instalador, ¿vale? Y tenía componentes persistentes. Por otro lado, había documentos adjuntos, documentos señuelo, en este caso había una Excel, estaban simulando que eran un gobierno o una entidad universitaria para hacer un phishing muy a media, un spare phishing, ¿vale? Más documentos señuelo que contenían un dropper en malware, aquí ya diferentes. Eh, variantes y también se descubrió una variante que simulaba un instalador falso de, de Adobe PDF, ¿vale? Con componente no persistente. Eh, ¿Qué me gustaría destacar de, de este malware? Pues que evolucionó de ser un troyano a una amenaza persistente, ¿vale? Eh, luego, las extensiones, también es curioso porque estas extensiones al inicio eran bastante, más de mil, ¿vale? Y se redujeron a 35, creo que hay 35 concretamente, ¿vale? Y eran las, las extensiones afectadas, las que afectaba este tipo de malware. Eh, eh, no vamos a dejar de hablar de Sandworm, que era el equipo de ciberdelincuentes ¿vale? eh, que, que desarrolló este, este malware, llamados también Electrum, que estaban, bueno, curioso, eh, asociados a Rusia, ¿vale? Y que, bueno, se, se sabía que tenían amplio conocimiento de tanto de desarrollo malware como en infraestructuras críticas, concretamente en el sector eléctrico, ya que era el sector que más atacaban. ¿no? Vale, aquí he dejado unos documentos porque como voy muy rápido, posiblemente alguien diga, este tío está loco. Vale, pues aquí tenéis documentos que podéis luego revisar ¿vale? sin ningún problema. Eh, bien, otra, otra campaña de malware que me gustaría comentar es Dragonfly 2.0. Es una campaña, esta sí es totalmente reciente, ¿vale? se reactivó ahora en 2017. Eh, las motivaciones de este ataque era el sabotaje y la, la obtención de información para inteligencia de los atacantes. Y los vectores de ataque pues, seguían en la línea un poco de todo el malware que, que se está viendo hoy en día: ¿no? eh, spare phishing, software troyanizado y ataques de watery hole. Era interesante también que se descubrieron trazas de la herramienta Fishery, que es una herramienta de phishing, ¿vale? en la cual tú puedes inyectar algo de código, una URL en concreto a un documento Word para luego robar credenciales. ¿vale? Aquí también he dejado unos pantallazos y e información pues, sobre los troyanos, el backdoor y algunas trazas de malware que utilizaban. Abajo también tenéis el enlace donde podéis eh, consultar eh, la, bueno, cualquier tipo de, de duda que tengáis. Eh, bien, la evolución que, 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 que ha pasado este, este malware, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado? Dragonfly 2.0 es la campaña que se activó en 2017, pero esto ya venía de mucho atrás. Dragonfly es el grupo de ciberdelincuentes que desarrollaba el malware, ¿vale? Y no sé si a muchos os suena Havex, ¿vale? Pues a los desarrolladores de Havex. En 2011 se descubrió que hubo un malware que afectó a Estados Unidos y a Canadá en los sectores de defensa y aviación, ¿vale? En 2014... Eh, bueno, sobre todo Europa y Estados Unidos fueron afectados también en otra campaña que lanzaron, en este caso al sector de la manufactura, al petroquímico y al sector energía concretamente. Seguían enfocados al sector energía también como el anterior grupo que comentamos. Y en 2017 esta fue la campaña de reactivación eh, Dragonfly 2.0, que es de lo que estamos hablando concretamente ahora mismo. Están implicados eh, Estados Unidos, Suiza y Turquía, que se sepa, vale. Igual hay más. Esto obviamente los malware hay que analizarlos y requiere mucho tiempo, porque estos son bastante avanzados. Y eh, sobre todo afectaba al sector energía. Por lo tanto podemos concluir que el resumen es que eh, Dragonfly 2.0 esta campaña afectó a Estados Unidos. Y a Europa en concreto. Y sobre todo al sector energía, eh, concretamente a las redes inteligentes, las Smart Grid. Dragonfly, dos, eh, Dragonfly que era el, el grupo de ciberdelincuentes, también es llamado Energetic Bear, ¿vale? Porque igual, y el logo también indica, por si gente ya ha leído informes sobre el tema. Y también, curioso, está asociado a Rusia, ¿vale? Curiosidades. Aquí, un poco los objetivos que tuvieron: sector transporte, su sector aviación, el sector defensa, el sector energía, lo que hablamos. Operadores de redes eléctricas, principales empresas generadoras de electricidad, distribución, etcétera, etcétera. Y luego, también curioso, a las empresas de manufactura que proporcionaban dispositivos industriales a otro tipo de sectores para, bueno, igual extenderse, ¿no? Expander el malware que hayan desarrollado. Tenían amplios conocimientos de malware, como era obvio, y, bueno, y hacían malware a medida. OLDREA, que en, en concreto es Havex OLDREA o Havex es lo mismo, y en diferente, atacaban a diferentes sectores industriales, siempre un poco centrándose en el sector energía. Eh, como ya comenté, eh, también más información sobre Javels en, en ese documento y todavía más información en diferentes documentos. Este es eh, un documento de Symantec eh, de 2014 que habla un poco, pues bueno, del de, de malware que habían detectado y cómo evolucionó. Y estas en concreto son noticias de Dragonfly 2.0, vale, totalmente actuales y que cada uno puede consultar si tiene algún, algún tipo de duda ahora me va a parar un poquito más vale en, la, en las debilidades de la red no voy a ir tan rápido espero vale y vamos a mirar eh, los activos que podemos atacar dentro de una red industrial vale no solo es, podemos atacar también a la parte de TI si queremos hacer luego un salto entre redes a la parte de TO pero luego eh, es posible atacar a diferentes activos, ya sea pues, porque estén expuestos a Internet, porque de alguna forma haya una regla en el firewall que te permita atacar directamente o igual sí que tienes que hacer ese salto de la red de tecnologías de la información a las tecnologías de la operación. Eh, me gustaría comentar que aquí aparecen algunos activos, yo he escogido estos, pero obviamente las remotas y el PLC son totalmente atacables y puede ser de interés dependiendo del tipo de ataque que queramos realizar. Eh, como podéis ver, el historizador, la estación de ingeniería, HMI y la escada. Y luego otros, ¿vale? Están los ordenadores de operadores, que también pueden ser bastante vulnerables por el hecho de que igual pasan por diferentes personas, igual meten un pincho USB, luego lo cambian, contraseñas por defecto, contraseñas débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues eso es lo que hablábamos, dependiendo de si yo quiero hacer un ataque a nivel de red o un ataque a nivel de dispositivo, igual me puede interesar atacar una remota que acaba de salir, una vulnerabilidad, explotarla y ya entro en el sistema gracias a esa, a esa remota. O un PLC o lo que queráis, yo me voy a centrar en estos, ¿vale? Y os voy a decir el por qué llegar a atacar estos y luego también podríamos hablar de los otros, pero no, no tengo tiempo. <laughs> Entonces, ¿por qué atacan un historizador? ¿Vale? Pues porque guarda y almacena todos los datos del proceso. ¿vale? Estamos hablando de que guarda estados de, varia... <coughs> de variables. <coughs> Perdón, <coughs> variables digitales y analógicas, y en general cualquier tipo de información sobre el proceso. Por lo tanto, si nosotros ciframos esa información, ahora mismo, hay algunas empresas que basan sus producciones, su stock, en el historizador que tienen. ¿vale? Este es el historizador. Puede ser vulnerable, pues, por ejemplo a un ransomware. Vale, estamos hablando de que si te cifran todos los datos de un historizador, esto no es un ransomware. Yo tengo un Windows y te cifro un PDF, eso me daría igual a nivel de, de tecnologías de la operación. También me daría igual que me cifrases eh, todo el disco y e impidieses que yo accediese, me pones una pantallita en el escada. El proceso sigue funcionando, vale. Pero aquí estamos hablando de que hay datos. Esto es lo importante, hay datos. Son datos importantes que tú puedes cifrar, vale y luego también no es todo ransomware estamos hablando, el sql slammer también fue un malware ya hace bastante vale que afectaba sistemas de, sobre todo microsoft sql server vale y llegó a parar una central nuclear en ohio y la, eh, generó problemas en la compañía de ferrocarriles TSX de, de estadounidense ¿vale? eh, otro activo que puede ser atacado es la estación de ingeniería. ¿Por qué? Pues porque tiene un control sobre la programación de PLCs, remotas, HMIS y otros dispositivos que puede llegar a, pues, si quieres realizar alguna modificación o cifrar los datos, ¿vale? Aquí estamos, volvemos a, al hecho de aquí sí tiene sentido un ransomware, ¿vale? O almacenamiento de ficheros con configuraciones que poseen otra programación. Hay gente que me puede decir, vale, pero es que hay fabricantes que no tienen una estación de ingeniería como tal, ¿vale? Son estaciones de ingeniería que viene alguien con su equipo, lo utiliza como estación de ingeniería y luego realiza las operaciones. Bien, pues entonces igual más a mi favor infectar ese dispositivo, porque igual va saltando de empresa en empresa o si solo tienen para esa empresa, luego igual lo pinchan en su entorno, ¿vale? Hay que tener ojo a esas cosas. Luego el HMI, la interfaz eh, hombre-máquina. Eh, ¿Por qué atacar un HMI? Pues básicamente porque tú puedes engañar al, al operador, ¿vale? Puedes mostrarle información eh, de tal forma que le estés engañando y el operador intentará cambiar el proceso, ¿vale? De alguna forma tú le puedes decir que una válvula pues no está funcionando bien o está abierta en vez de cerrada y el operador obviamente, como está en el proceso y es, es su trabajo, se va, se va a asustar y va a decir oye, aquí está pasando algo y puede ser algo serio. Aquí claro, estamos hablando, pero cuando un operador está dentro de la industria y estás dentro de la industria, ves cosas muy grandes, cosas que pueden explotar, pues cuidadito, ¿no? ¿Vale? Y luego en ocasiones te permite realizar acciones. ¿Vale? Puedes realizar acciones, e interactuar. Por lo tanto, si yo engaño a un operador y el operador realiza una acción, igual puede modificar el proceso. Igual me interesa en un proceso eh, que se está realizando en el sector, por ejemplo, médico, en eh, un desarrollo de pastillas que llevan ciertos componentes concretos, pues eh, amplía, o sea, modificas unos parámetros y estás añadiendo más líquido de una cosa que de otra. Vale, hay que tener cuidado con eso. Estamos hablando de ataques sutiles. No, esto no es una denegación de servicio y que se entere todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, más información de interés. Aquí también otro documento interesante de Trend Micro, ¿vale? que habla sobre ataques en HMIs. Eh, el escada. ¿Por qué atacar un escada? Pues casi básicamente mmm, del estilo de HMI. Pues eh, para que los operadores de alguna forma generen alertas que son incorrectas, ¿vale? Porque el escada realiza acciones de supervisión y control, ¿vale? Entonces, también hay un control de alertas y tú puedes llegar a engañar a los operadores y que éste haga eh, ciertas, eh, ciertas acciones dentro del proceso que lo modifiquen de alguna forma, ¿vale? Y se comunica con multitud de dispositivos. Así que igual me interesa comprometer el escada para luego llegar a acceder a nivel de red porque tendrá abierto obviamente todos los puertos del firewall con esos dispositivos permitiendo la comunicación porque la industria lo que prima es la disponibilidad obviamente. bien cómo vamos a defendernos de todo esto pues es eh, imposible. pero eh, puedes ir poniendo pues, capas no vale. Eh, puedes actualizar y, parche y parchear tu seguridad. Siempre y cuando teniendo en cuenta que estás en una red de tecnologías de la operación. Claro, en TI dices, bueno, ha salido esta vulnerabilidad, la parcheo. Puedes hacerlo rápido dependiendo del impacto que tenga ese parche. Pero en tecnologías de la operación, pues deberías tener igual un, un laboratorio en el que poder probar tus parches, mirar que esos parches funcionan, hablar con el fabricante, decirle al fabricante si soporta ese parche. ¿vale? Entonces, al final dices, uff, esto de parchear, claro, la gente. Quiere parchear, pero tiene muchos impedimentos a la hora de parchear en tecnologías de la operación. Luego, honeypots, ¿vale? Esto, bueno, alguno igual está de acuerdo, otros no. Los honeypots, simple y llanamente, es para eh, entender un poco los ataques, ¿vale? Cuanto más avanzados sean, me, mayor será el trabajo que tendremos que realizar a la hora de poder defendernos. Pero si ya conocemos un poco esos ataques, pues podemos aprender de ellos. Y por lo tanto, un honeypot tiene algo de sentido. Vale. Ya sea un dispositivo que nos sobra y lo podemos poner en la red, una red totalmente aislada, poniendo un, una, un, una sonda para que nos eh, recoja información, recopilación de información, y así aprender un poco de los atacantes. ¿no? Dependiendo de, dónde, de qué quieras aprender, pues lo pones en una zona u otra, o simulas un entorno u otro. Obviamente los honeypots no hay que ponerlos por defecto, ¿vale? Porque hay una herramienta, una herramienta en Sodan que te detecta los honeypots y entre otras, pues mira el número de serie, el banner, etcétera, etcétera. Hay que estar un poquito al oro de esto. Eh, uso de dispositivos, firewalls, IDS, diodos de datos, pues bueno, hay que afinarlos, ¿vale? No solo tener el mejor del mercado, sino que hay que afinarlo. Y luego prevención anti malware. Esto es importante por el hecho de que los dispositivos industriales tienen cierto rendimiento, por lo tanto no les puedes llegar a cargar de rendimiento y no puedes instalar todas las soluciones. Y bueno, eh, antivirus, unboxing, sobre todo whitelisting de aplicaciones y de procesos. ¿vale? Eh, herramientas de monitorización proactiva. ¿vale? Esta, ahora en el mercado es lo, lo más utilizado. Y eh, la instalación de sondas. ¿Dónde, ¿Dónde colocar una sonda? Es la súper pregunta. ¿no? Eh, pues para empezar en la red de supervisión, porque la red de supervisión es lo más parecido a una red de TI, ¿vale? por el hecho de que tú tienes pues, igual los servidores enracados y demás. No son dispositivos industriales, sí que tienen comunicaciones industriales, pero eh, la tecnología llega a soportarla. Entonces hacemos un port mirror o usamos un tap y enviamos esa información a la sonda que tengamos para luego interactuar con la red de monitorización donde ya un operador gestiona cualquier tipo de incidente a nivel de seguridad, ¿vale? Eh, tenemos la red de control. En la red de control sería complejo poner una sonda. ¿Por qué? Bien, porque hay PLCs que se comunican a nivel interno. Entonces, ¿qué, qué vamos a poner una sonda entre, entre cada PLC? Sería un poco complejo dependiendo de bueno el dinero que tengamos, ¿no? Yo, yo personalmente no manejo mucho dinero, pero bueno. Eh, entonces, bueno, sería, sería algo complejo. Habría que estudiar el caso y mirar siempre el entorno que tenemos. ¿vale? Y luego es un, es un tópico. Ahí está. Pero eh, la concienciación. La concienciación es bastante importante. Eh, dentro de ese 21, bueno, lo comento porque. Estoy en ese 21, obviamente, ¿no? Eh, tenemos un curso de ciberseguridad industrial en el que, bueno, eh, lo estamos enfocando a nivel ya totalmente práctico para que la gente no se aburra en este, en este tipo de historias. Y, y, bueno, me parece curioso, y, pero hay muchos más, cada uno que elija el, el que desee. Eh, también, bueno, lo dicho, la sonda es, es compleja de poner en, en redes de control y, bueno, voy a pasar a la demo, ¿vale? Uf. Mira la demo. Vale, creo que me va a dar tiempo a, a las dos demos. No. Bueno, un momento que creo que hay un pequeño problema. Me lo voy a sacar aquí. Un momentillo. Y lo que voy a hacer también es comentaros la demo, ¿vale? Porque se me había pasado. Bien, ¿qué vamos a ver en la demo? Es importante entender un poco lo que vamos a ver, porque si no. Eh, bien, va a haber una comunicación de una escada con una remota por IEC-104 y nosotros vamos a intentar eh, romper esa comunicación, porque IEC104, el, el maestro, no posee una autenticación. Y entonces eh, se va a tragar los comandos que nosotros le pongamos. Si es verdad que dentro de las remotas tú podrías poner pues, yo que sé, un IP tables, modificarlo, etcétera, etcétera, pero también puedes utilizar el, el juego de las vulnerabilidades que tenga el propio dispositivo, ¿vale? Así que también está modificado. Eh, bien, y ahora sí. Os voy a enseñar esta demo. Si todo va bien. Porque no sé por qué no va bien. Vale, un momentillo. Lo arreglamos ahora porque ¿vale? andamos justos de tiempo. Vale, ya está, solucionado. Vale, lo voy a sacar aquí por pantalla. Vale, vale aquí lo que vemos es, eh, aquí estaría la escada, vale aquí va a aparecer un operador y aquí estaríamos viendo la subestación donde, que está controlada por la remota y estas dos luces equivalen a una, una empresa de, del sector eh, industrial. Y un bloque de, de viviendas, ¿vale? Voy a ponerlo aquí porque igual tenemos que pararlo. Ahora, ¿vale? Vale, lo, el operador está interactuando con el sistema y como podéis ver, bueno, aquí no, no se ve bien, ¿vale? Luego lo, lo ampliaré. Eh, está interactuando con, con, con los interruptores, ¿vale? Apagando y encendiendo. Si podéis ver, pues ahora volverá a encender. ¿Vale? Apaga y enciende. Bueno. Si alguien está hablando y diciendo, sí, esta demo se parece a la de ayer, va bien. Eh, bien. Eh, ¿Vale? Eh, aquí se puede ver las tramas, vamos a pararnos un poquito para entender un poco más el protocolo, ¿vale? Y F104. Aquí se están realizando peticiones, no son peticiones single command, vale, como las de ayer, sino son double command, vale. Eh, la petición single command es el tipo de comando 45 y esta es una 46 eso depende absolutamente del dispositivo y de la comunicación que tengamos en IEC 104, vale. Entonces aquí podéis ver los mandos, los mandos con los que estaba interactuando el operador, y aquí podéis ver, pues que está todo OK, vale. Todo está encendido, está on, está bien, sin problemas. Y aquí se ven las tramas, estas están sacadas de la propia remota, vale. El cdcna 1 sería la, el, el doble comando, vale. Aquí está interactuando, se puede ver. Apaga y enciende, vuelve a aparecer aquí otra tama, el CDC NA1, ¿vale? Previamente ya tiene la comunicación y sigue. Bien, pues ahora lo que vamos a intentar es que esa comunicación pues, no, no, sea, no persista. Ahora, este sería el atacante, ¿vale? Este sería el escada, que sigue intenta, se está comunicando con el dispositivo que es este, la, la remota. Y ahora lo que vamos a realizar, ¿vale? Ya empezó el ataque. Ahí está, ¿vale? El Start Act. Esto, yo le acabo de enviar una petición al dispositivo diciéndole, oye, soy tu escada, ¿me crees? A ver si es verdad que me cree. Como dijimos, no tiene autenticación, por lo tanto, debería caer. Bueno, obviamente es un vídeo y sé que cae. <laughs> eh, sale ahora, ¿vale? Un mm, poquito, un poquito. Ahí está, ¿vale? Me ha dicho, vale, me fío, venga establezcamos comunicación entonces yo al establecer esta comunicación aquí ha perdido la comunicación el escada vale yo acabo de dejarle ahora al operador le estoy diciendo al operador tú ahora no tienes comunicación alguna o sea imaginaros un operador sentado en su, en su silla diciendo uff, cuidado vale que perdió la comunicación con una subestación vale cuidado bien. Vale, bueno, y creo que tengo una ampliación, ¿vale? Por si no lo podéis ver bien, una ampliación de cómo funciona todo. Pero bueno, mira, aquí también me gustaría decir que el Escada intenta realizar otra vez la comunicación, entonces le vuelvo a pedir, eh, porque el Escada, claro, está generando muchos paquetes, está generando más paquetes que yo, esto todo sería pues eh, avanzar un poco el ataque, ¿vale? Más tiempo, tiempo que en su momento pues por desgracia no tuve, pero pienso evolucionarlo. Eh, bien, y está intentando volver a establecer la comunicación con la remota y lo va a conseguir, ¿vale? Va a volver a restablecer. Pero bueno, es cuestión de volver a lanzar el ataque y que el operador vuelva a decir, ostras, he vuelto a perder la comunicación, ¿vale? Tú estás generando unos retardos, unos delays y en la industria esto mmm, cuesta dinero, ¿vale? Generar un, tus retardos. Entonces ahora mismo ha vuelto a establecer la comunicación, ¿vale? El escada. Sigue siendo la escada, pero en el panel un poco ampliado, ¿vale? Para que se vea mejor. Y ya está. Bueno, esto básicamente era solo para volver a explicar eh, las tramas. Y como tengo un minuto de oro, pues me voy a hacer otra demo. ¿Vale? Esta la voy a hacer bastante más rápido porque son de segundos, ¿vale? Pero me gustaría explicarla. Vale, bien. Aquí lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿vale? Esto es eh, un labor... Bien. Si sí, lo pongo mejor. Vale, ahora sí. Vale, aquí lo que vamos a ver, pues es. Uh, lo tengo aquí. Os lo voy a poner. Estoy en ello. Vale, es esto. ¿vale? Lo, que, lo que se está viendo es esto. Esto es un laboratorio portátil, que doy las gracias a la empresa Estabanel por dejármelo. Eh, y bueno, me lo he llevado a varios sitios. Lo que pasa es que he decidido no traerlo porque muchas veces eh, los cables no, no iban bien, tenías que volver a empalmarlos, tenías que hacer virguerías, ¿vale? Y luego, bueno, esto como curiosidad estuvo en todos estos sitios, en el laboratorio. Y aquí tenéis otra vez mi correo por si hay alguna duda, ¿vale? Porque voy muy pillado de tiempo. Entonces, ahora sí, vamos a ver la demo. ¿Vale? Y esta demo, básicamente, sí es de, de interactuación con el, con el sistema aquí hay las dos bombillas las, bo las dos bombillas como visteis en, el, en la anterior demo y ahí lo que vamos a realizar es lo siguiente este es mi operador bueno, tener un operador de persona así que me puse el play y aquí hay dos bombillas lo que vamos a intentar realizar es teniendo un conocimiento del entorno vale lo que un atacante y diréis, vale, estás utilizando esto. ¿Qué es esto? ¿Vale? Esto es un servidor OPC. Aquí hay un servidor OPC, este es un cliente OPC y yo, lo que yo voy a utilizar es el driver del servidor OPC que utiliza iec 104 ¿vale? No voy a utilizar más. El OPC no solo utilizo, solo exclusivamente por el driver que tiene. Entonces yo ahora mismo cojo y conociendo las direcciones, ¿vale? Las IOAs de las direcciones que hay en el sistema, que previamente tuve que escanear. Y, y, y ver vale ya sea de información de la propia remota un escaneo de red y demás pues las obtuve entonces ahora mismo vamos a ver el ataque vamos a ver cómo aquí se ve totalmente o sea esto lo haría un atacante obviamente no lo haría con una interfaz gráfica igual lo haría con una consola pero para que todos lo veamos pues envía una petición lo dicho un, un doble comando eh, a, a la remota vale encendemos la bombilla y luego, como yo tengo un control de todo el sistema, voy a volver a enviar otro comando para apagar otra vez la bombilla, ¿vale? Va a salir aquí, no sé si se ve muy bien. Aquí está, el CDC NA1, ¿vale? Se apaga y se enciende. Bueno, y ya estaría la demo. Y ya está porque no tengo más tiempo.